sabes que no se puede vivir. Estamos en el camino, no puedes entender. Yo dicho a otros que lo Oye, mucha energía la que se siente aquí. Sí, cabrón, darán ganas de chupar, ¿no? ¿Por qué no trajeron un poquito? O sea, ya llevamos algo fuerte, ¿verdad? Bueno, estamos aquí ya transmitiendo en vivo y en directo por Periscope, La Mosca Brigitte. Después de casi como 2 años, ¿no? Que habíamos planeado un programa con Mascatuercas, al fin, tuvieron chance en la agenda, creo que cancelaron la palusa. Entonces, pues bueno. La gira por Mongolia, luego vimos aquí en Singapur, vaya. Luego Bandería. Y Bandería, pues. Bandería, exacto. Ahí nos vimos tanto chicharrón, entonces. El Ave Fénix. La temporada en el Ave Fénix, como corresponde, responde, vaya. Exactamente. Bueno, pues pues qué chido que ahora sí ya se nos hizo. Y bueno, la verdad es que pues son una banda que en conjunto pues ya suman un chingo de años de experiencia. Mejor ni lo sumamos, ¿no? Porque creo que no. O sea, antes de la existencia del rock, el cabra ya tocaba, y entonces origen del cabra se pierde en la noche de los tiempos. Exactamente. Y bueno, pues Pierre también ya tiene algunos años tocando. Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado. En fin, oye, fíjate que me falló ahí una onda, porque yo quería traer un fanzine que hacíamos en el 93, 94, por ahí así, o sea, también hace muy chamaco no estoy, ¿verdad? Y en ese fanzine había una sección de rock, y la sección del rock la llevaba acá el compañero Cabra. Y uno de los números que más se vendió, entre comillas, porque lo cambiábamos más bien por caguamita, ¿no? Era un homenaje a Félix Boy. Y bueno, pues ahí salías tú, obviamente, ¿no? En ese retrato. Claro, los, sí, sí. Pero o sea, si estamos, no sabía de eso. Estamos hablando. Si estamos hablando de un fanzine del 94, imagínense, sí, del 95 ya llovió, ¿no? Entonces. Sí, se lo compro la polilla. No, por ahí hay una copia, pero pues, como eran los nervios ya de venir. No, ya vamos, ya. Sí. Da nervio. De venir a tomar con el licenciado Riveros. Fíjate que perdón que te interrumpa, pero la verdad es que sí nos gustaría mucho, en el programa pasado comentaba que Pons, que sería muy interesante que los grupos que han formado parte de alguna manera de La Mosca Brigitte a través de los programas, a través de los 25 programas que llevamos, que pudieran tocar en algún evento, ¿no? Itinerario. Y lo digo porque realmente hay una energía que se siente bastante chingón aquí donde estamos, ¿no? No sé si sea porque es un lugar muy pequeño, que estamos encerrados. En realidad no, sé que es porque llevan muchos años. Muchos de la pinche, es la juventud. Es la sangre joven. Pero sí, la verdad que sí se transmite una energía muy cabrón. Es un grupo. Serán los 15 churros de marihuana que deben. Una energía muy poderosa, ¿verdad? Una energía muy poderosa. Pero ya que estamos hablando, y salió el tema de espectros, nosotros revivimos una canción de espectros. Sí, ¿verdad? Que se llama La Muñeca de Plexiglas. Y no es una canción corta, hermano, porque es de las letras más largas del grupo, pero tocar hecho la madre. Pues, ese Frankenstein de Mascatuercas, ¿no? Sí, bueno. Es una canción larga, tocada muy rápido. Exactamente.
Entonces, bueno, en un ratito pues, ya se la echan, ¿no? Digo, ya que, en serio, es menos de un minuto. Ya que sacaste el tema, ¿eh? En serio, es menos de un minuto. No, sí, ya lo supongo, pero estamos... ¿Sí? ¿Ya de una vez? No, bueno, pues... Lo que los señores digan. De una vez, sí, Canción de Espectros que retomamos con más católicos. Intenté hacer todo lo posible por entenderle la letra, pero eso puede ser demasiado tomado. Es que está tocando demasiado lento. Sí, sí. Decía subtítulos. Pero más o menos, ¿qué dice la letra? ¿Quién sabe? ¿Cómo se entiende? Bueno, la verdad es que, bueno, es una letra de Félix. No sé. Y entonces, de hecho, para sacar la letra tuvimos que ir pausando el cassette, el viejo cassette Espectros. A ver, ¿qué dice ahí? Me casé con mieca de plisiglas en auténticos lugares solemnes. Con mucho cuidado las eché por las curos y los rincones. Y así nos fuimos sacando letra por letra. Y cuando no, pues rima tal y ponle tal. Entonces, así es. Qué chido. Es una historia con imágenes, más bien unas imágenes sonoras. Y está como juego de las de la fonética. Oye, Mariano, ¿qué poder? Mira, nosotros sabemos que es un grupo de punk, ¿no? Sobre todo por el señor, ¿no?, que tiene su largo historial de música de punk. Pero ustedes, ¿cómo podrían? ¿Sí, no? No, yo tocaba de los punks. Ah, de los punks, bueno, sí, a lo mejor se llama otra persona. Pero, por ejemplo, la parafernalia de la camisa de Monsters, la canción con la que iniciamos hace rato, que no pudimos grabar y que al rato a lo mejor la vuelven a tocar, que es la del baile del sapo y todo esto. Sí hay cierta línea que tiene que ver con las cuestiones monstruosas, ¿no? Sí, películas, como series de televisión. De serie B. ¿Qué sería? ¿Qué sería un poco monstruoso? Ciencia ficción. No, es que yo creo que como tenemos una variedad de influencias de mediatrechos, como todos aportamos lo que traímos a la fiesta, ¿me entiendes? El demonio, el infierno que han vivido. Y es una cosa que pues más o menos todos conseguimos ahí en este tipo de cosas que no es un concepto, no hay un concepto definido, pero sí nos gustan los monstruos, las brujas, las películas que se refieren a eso, las series de televisión. Fíjate que hace rato estaba escuchando antes de venir para acá a Misfits para contextualizar un poco, ¿no? Ya ves que también, ¿no?, la parafernalia y luego... Muy chido, sí, pero es muy diferente, claro, porque es una corriente punk, ya como después, ya como de los... Pues no es post, es hardcore punk, okay. Y entonces eso fue como de los 80s. Lo que nuestras influencias, como somos más pinches viejos, bien, ¿qué pasa atrás? El punk, o sea, son más fieles. Bueno, no digo somos, cabrón, yo los demás todavía son... Ah, bueno. Sí, el Mariano, no, se los 50, ¿no? ¿No? Mariano se ve como de 49, ¿no? Pero este... Puta, gente chingada. A mí todavía me falta... 48 y medio. Me falta alcanzarles para el INAPAM, pero pronto podemos viajar por el mundo a mitad de precio. Ah, sí. Sí, 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 por la zona de México, que todos a mitad de precio. Producción del INACEM. Pero sí, ha sido una búsqueda súper interesante eso de agarrar así como estos seres de monstruosos y de entre corimillas satánicos, pero así... De cartón, tampoco es que hagamos este ritual y hagamos una llamada, más bien nos gusta jugar con estos monstruos, con los clásicos, ¿no? Con los clásicos de la pantalla de blanco y negro, acartonada, juguetona, de la serie B, mezclada con una onda de rock punk mexicano, porque aparte no todo lo que traemos es punk,
pero es una intención de rock original y tenemos algunos covers, pero es esa la como la amalgama o la búsqueda de lo que estamos haciendo. Irnos con un ejemplo muy claro de esto en el repertorio, que es precisamente una rola aquí de Mariano, que es Soy un monstruo. Vámonos con Soy un monstruo. Órale, pues. Porque la otra salud, es que te digas, no, pues sabes que salud, en realidad sí hay un impulso, así como un resorte que te dice, no, pues hay que seguir tomando. Sigue tomando porque somos punk. Ah, la idea es divertirse, bailar, exactamente, chelear, digo, bailar, sudas, calientas, necesitas refrescarte. Claro, claro. Bueno, te refrescas luego de bailar. Luego respiran. La verdad es que no nos ha dado chance de decir nada porque estos muchachos sí tienen toda la pila del mundo puesta y es como uno que es como parcimonioso, para hacer hablar. Sentadito. Sí, sentadito, tranquilamente. Y además esta madre ya se me está cosiendo. Se calentó la pinche laptop. La pilita, ¿no? Oye, ya me va a empollar, ¿eh? Fíjate que sí me gustaría que antes de que no nos dejen ya hablar absolutamente nada, ¿no? El camarógrafo. Sí, estaría chido, ¿no? Por ejemplo, hablar de la larga trayectoria de cada uno de los integrantes musicales, ¿no? Sí, por acá te traes. Pero no, empezando por mi izquierda, ¿no? Por ejemplo, oye, mi cabra. Perdón. Más o menos cuántos años. Más o menos cuántos años andas ya rayando en la escena del rock and roll. Porque yo me acuerdo de ti, en algún festival de Teocelo, acuérdate de aquellas cosas. 30 años. Fácil. Mínimo, ¿no? Aquel mítico concierto de 2 días ahí en la plaza, ¿cómo se llama? ¿Ese de Teocelo? De Teocelo, ¿no? Pero aquí en la parque, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Donde estaba antes el. Ese de la de esa.
La esa que estaba en el Ágora, ¿te acuerdas? Entonces cuando había, se llama, era como un festival, así tocaron varios grupos, ahí tocamos el rollo. Exacto, ustedes también, por lo menos tenía 20 años, 25 años, ¿no? 25 años. Pero antes incluso, pues ya se sonaban, ¿no? Entonces, con ese era otra banda, otro sonido. Pero bueno, mantenerse después de 30 años aproximadamente. Sí, más o menos. Yo le decía al otro programa a que pongas, ¿no?, que la gente que se ha dedicado de lleno al rock, pues sí conserva, ¿no?, esa animosidad de juventud, de no envejecer, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, no es una cosa que yo esté inventando, ¿no? Inventando. O sea, por eso hicimos el programa hoy, para ligar el anterior con este y ver qué era realidad lo que estábamos diciendo. De los jóvenes de... Pero ¿cuántos de los jóvenes de hace 40 años? De jóvenes en plenitud. Pero ¿cuántos grupos has pasado? ¿Cuántos grupos has tenido desde que... ¿Crees que tantos? Porque yo, mira, si me comprometo con un grupo, pues porque creo, ¿no?, que el grupo tiene que ser lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, no, creación de tener 5 grupos, ¿no?, en mi vida, yo creo, cabrón, ¿no? Algunos han sido proyectos que luego te das cuenta que no van a salir, y en 6 meses, chido, con permiso, ¿no? Digamos, y otros son proyectos así de... Como el de los Masca, ¿no? Como Masca Proyectos. ¿Cuántos llevas ahorita? ¿Cuántos llevan tocando? Mira, no, creo que llegamos casi a los 10. ¿En serio? Oye, casi vamos por los 10 ahorita. Vamos a cumplir 10 años. Pero mira, noviembre creo que le hacemos 10. No, 9 y media, no está ahí. La particularidad de los Catuercas es que de estos, la verdad, efectivos, 4, 6 meses, así. Porque hemos cambiado de integrantes en la batería, hemos tenido 4 o 5 bateristas. 5 bateristas. Yo creo que somos un talismán para los bataqueros, sí. Entonces les va tan bien que terminan viviendo en otros lados del mundo, que terminan teniendo trabajos increíbles, ya no pueden seguir con nosotros. Así es, y entonces tenemos que empezar a buscar otro, a que se aprenda todas las rolas, que hasta ahorita llevamos 33, todavía nos faltan unas, pero pues imagínate, es un proceso. No, eso es lo que realmente así. En realidad, los otros 4 anteriores tienen osteoartritis, ¿no? Por eso no pudieron continuar, ¿no? Exactamente. ¿Pero sí, qué nos puede decir Arturo, por ejemplo, de su experiencia? ¿Cuántos años llevas con ellos? ¿Cuánto tiempo llevas con estos? Con ellos, bueno, con los Máscaras, llevo año y medio. ¿Y cómo ves? ¿Qué nos tienes que decir de ellos? En realidad, ¿qué? ¿Puras quejas? No, eso que no. No, pues que, como decía Pierre, compartimos el gusto por, primero, la cuestión de las películas, de las series de tele, sí. Entonces eso ha ayudado al sonido, yo creo. Amalgamar, ¿no? Sí, y que es algo que bueno, yo espero que la gente se dé cuenta que no es algo que lo hagamos por quedar bien con nadie, es porque nos claro. gusta. De hecho, tocamos porque nos gusta. Claro. No, es cierto, tocamos por la lana. Sí. Y todavía no llega. En una ciudad como esta, no he visto un maldito peso. En una ciudad como esta, en la que se puede vivir de la música, sí les creo, ¿no? Oye, que por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que Mascatuerca es un proyecto, bueno, ya lo hemos oído, ¿no?, lleno de energía y fuerza, pero, y además, como decía Mariano, se trata de crear una banda para que la banda, para que el público la pase bien, ¿no? No es como... Y nosotros también. Y ustedes también, sí, claro, sí. Pero no es como esta, o sea, porque hay unas bandas que son rockers, pero también meten mucho rollo social y bla, 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 bla. Esta es... ¿Cómo qué dirías? Para desfogarse. Para echar ver. Y venir a desfogar, o sea, venir a nuestros conciertos y nosotros en la escena, desfogarse, sacar todo toda esta cosa tan bonita que traemos del tráfico y del trabajo y las cosas. Entonces, exacto, todos tenemos un trabajo como, tenemos nuestro personaje en la vida real con un trabajo normal y la banda es para esto. Y entonces eso mismo que tenemos nosotros, este desfogue, este catarsis, lo que queremos que la gente haga, baile, grite y se divierta y... Realmente es una terapia. Sí. Oye, eso que estás diciendo es me parece que es como si fuera una especie de doble identidad, ¿no? Sí. O sea, el antihéroe, o sea, el héroe... ¿Cómo son los monstruos y los exacto, o sea, Spider-Man, todos tienen dos pinches, o sea, lados. Clark Kent era el bueno, ¿no? Clark Kent tenía el trabajo. Gente bonita y de noche son estos desgraciados. Clark Kent era bueno y era más bueno contra Superman, pero ustedes son una especie diferente, ¿no? El rock somos malos y somos más malos. Más malos. Oye, ¿tienen ahorita grabado material? Mira, hay un demo
que ya por ahí tenemos. La verdad, no lo distribuimos comercialmente, ¿no? Realmente, si a alguien le interesa, y siempre lo decimos, está en SoundCloud. Está en SoundCloud y está a disposición todo lo que tenemos grabado. Son 7 canciones. Estamos trabajando desde hace muchos años en la mejor producción que ha visto el rock mexicano. Ustedes lo saben. Bueno, ojalá podamos. Nos inviten, ojalá nos inviten. Nos inviten a la presentación, ¿no? Si es que también el alcohol nos deja llegar vivos. Probablemente no, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de fe y esperanza y calidad, ¿no? Como diría Bukowski. Como diría Bukowski, exactamente. Oye, también se vale, antes de que se nos olvide, porque la verdad luego nos ponemos como, ya saben, ¿no? Torrear sanamente, y se nos olvida mencionar, pues ahora, ¿dónde se puede conectar con Mascatuercas? Aparte, obviamente todo el mundo ya tiene Facebook y ya está la hueva decirlo, pero bueno, pues ni modo, no queda pues ahí, en Facebook está todo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los Mascatuercas Surf Punk? Ahí estamos a sus órdenes. Oye, por cierto, ahorita está en vivo y entonces la banda que está viendo ahí, pues igual si quieren mañana o un concierto ya en forma y desmadroso. Parque Doña Falla, ¿no? Parque Doña Falla, no hay falla, Mascatuercas 4 de la tarde, ahí nos vemos. Ojalá que Tlaloc no se ponga muy punk ni que echarse. Creo que es gratis, es como este mes fue el día del padre, entonces como va a ser como el mes padre. Esperemos que la lluvia nos permita y va a haber como toldos y cosas para que no nos mojemos mucho de público ni nosotros, pero va a estar divertido. Pues sí, Doña Falla es un vivero, ¿no? Entonces seguro hay Amapola. No va a haber. Falta, nos íbamos a contar tu experiencia, tu música. No, es que están hablando mucho del halcón, entonces yo creo que ahorita es tiempo de tocar esta rola que pausemos. Así es, y eso también es una rola, en este caso de un grupo aquí jalapeño que tuvimos también precisamente, con el cual en aquella ocasión del Ágora viene la relación de los Rolling Papers, entonces también revivimos una, ¿no? De Spectrum revivimos dos, es que otra por ahí la tenemos. Y de Rolling Papers. Y de Rolling Papers revivimos este. Pues fue muy bien. Que retoñe el rock and roll. Sí. No soy el mismo cuando tomo. La verdad es que no soy bien la realidad. Y es que no soy yo.
la chingón, güey. Entonces era un aturdidor. Oye, esa parte de la canción que dice, discúlpenme porque no sé yo cuándo tomo. O, sí, pues sé. Yo estaba pensando que te la confusión. No te tisnes. Nadie se identifica con eso. No, realmente es un acontecimiento que me platicó el primo del cuñado de mi vecino que le había pasado otra vez. Exacto, cabrón. Oye, Mariano, tú tienes ya una un particular sello en la voz. Es una especie de también actuación en el buen sentido de la palabra de interpretar o de posesionarte en la letra, como todo eso. Sí, es así chido porque yo, Mariano, quiero que sepa que incluso hace rato que estabas comentando de esta cuestión, perdón, del concierto en el Ágora, pues Mariano ya andábamos todo el personal y eso, y es que nosotros, pero la verdad es que a través de los años que yo he podido ver, con este grupo en particular ya es un estilo, sino así está bien chido porque quien te va a ver de repente piensa que es algo que es no, que te interrumpo mucho, qué chido. Sí, justamente me gusta hacer esto de meterle un poquito de teatralidad. Por ejemplo, esta rola del querido alcohol, hay una parte donde hago una especie, no es imitación, pero juego con esos personajes de la cultura mexicana. Entonces, no quiero, le quiero retomar a un personaje que todo el mundo conoce, que canta y que bebe. Sí. Y al final otro que, ay, mamachita, qué cruda. Todos los conocen. Bueno, entonces sí me gusta eso, entonces. Hace poco alguien me decía, es que te posesionas. Pues es que si no te posesionas, sí, aquí, ¿cuándo? Debe ser, chingado. Si no, ¿cuándo? ¿No? Pero está muy chingón. Justo ayer me trepo un taxi porque iba para el Teatro del Estado, por ejemplo. Entonces, estaba medio lloviznando, había un tráfico del terror. El güey tenía José José, tráfico lento y nublado, y me dice, está muy deprimente, le cambio, ¿no? Pone música, reggaetón, vaya. Entonces se me queda viendo. Ah, pero a ti te gusta el rock pesado. Y yo, se ve, no, se ve. Y yo, no tan pesado. Y me volteé a ver, no mames, yo te vi hace 20 años, cabrón. Eras un loco. Y yo, ¿hace 20? ¿Qué banda sería? Tengo muy mala madre, pero muy divertido. La banda del Basilio. Seguro, de ahí, seguramente ahí en el Pero está muy chido, porque ya son sellos característicos de la banda, que realmente no se darían si no llevaran, si no hubieran logrado esa amalgama que ya tienen, y después de los años que da la experiencia, ¿no? Entonces, pues, la verdad estamos, yo soy muy contento, cada una parte que me estoy echando una charla. ¿Recuerdas que decía mucho Juan Pablo Cebadúa, a mí me gustaba mucho esa banda porque tocan rock cañero, ¿no? Y no lo decía así como despectivamente, sino que es un chingo de fuerza y cancana. Aquí nos decimos que con jícamo. Con jícamo. Los cañeros son muy visados. ¿Tiene tumbao? ¿Tú consideras que tus canciones tienen tumbao? No sé, de repente jugamos a eso. Estamos juego de palabras todo el tiempo. Con una buena cantidad de six packs. Pues terminas tumbao. Sí, claro. Terminas tumbao. Eso es como la metáfora. Yo no sé cómo ya aguanta porque se ve muy callado. Vamos con la otra. Sí, yo no sé cómo Arturo aguanta con ustedes porque él se ve que más. Sí, más cuerdo, pero es la pura apariencia. Sí, la verdad también. No lo hemos infectado todavía. A 9:30. Cuando apagas la luz, la puerta ya es cuando ya es trazazo de aquello. Eso, chingón, muy interno. Yo veo que esta banda sí tiene muchas ganas de tocar, ¿verdad? Nunca hemos tenido tantas pinches ganas de tocar, cabrón, ya hasta me sorprende. Hace poco me invitaron a presentar un fanzine que es, en vez de invitar escritores, ensayistas, poetas, invitan a cantantes de grupos, ¿no? Entonces fue divertidísimo. Yo no iba a ir con una guitarrita. Y los invité, vaya. Por eso llegó Lupe de Bronco. Entonces, fue divertidísimo, pero lo que vi es que todo el mundo hablaba. Y hablaba. Y dije, no, tenemos 15 minutos, toquemos. Y si la gente nos está viendo, eso queremos tocar. Ya hablaremos después, con una chela en la mano, en la barra de un
de algún bar, en algún lugar, no importa. Queremos tocar y que nos escuchen. Con una pizza. Con una pizza en Colombia. Creo que están muy buenas, me han dicho. Oye, esas son casi bastante. Fíjate que se va a ir al comercial. Exacto, exacto. Y yo que traía siempre. Si quiere hacer monchi, si me da un bajón, si siente que ya la prima no le gusta, pues puede ir al negocio de quiere echarse una pizza. Pizza con leones. Una chelita, cervezas artesanales de la región. Exacto. Y de otras. Y si tiene poco dinero, tenemos paquetes. Eso. Dos rebanadas de pizza y un agua baratísimo. Vaya, es una ganga. Sí, bien, bueno. Siempre buena música. Además, en el mero centro, ¿no? O sea, puedes estar bajando ahí luego, luego. Aparte, tiene una selección muy importante de cervezas artesanales, ¿no? Todas. De hecho, se llama el chamaco, ¿qué? El chamaco carrón. No, es otra cosa. Es un cómic. El chamaco pelado. Chamaco pelado, chico pelado. No, ya el niño pelado lo mandamos a la chingada. Ah, bueno, ya. Pelado, pelado muy feo. Pelado. Pero tenemos otros. Dejaron al chico pelado de lado. Lo corrieron de Alvarado. Bueno, yo como... Para seguir. Ya se quedó el conductor. Bueno, entonces vamos a aprovechar para seguir. Vamos a una notita alegre porque somos muy como... Optimistas. Optimistas. Entonces vamos a aprovechar. Pues vámonos, pues, órale. Now you're by your mind.
Jaime, creo que aquí habría que hacer un paréntesis porque realmente lo que veníamos escuchando es muy distinto a lo que acabamos de escuchar ahorita. Ya se puso romántico. No, se puso muy chingón porque suena ya más reflexivo, cabrón, y está chingón. Aparte digo que yo se inspira, me declaro un ferviente admirador de Pierre y su estilo de tocar la guitarra. Ya lo conozco desde hace mucho tiempo, pero quiero mencionarlo particularmente el día de hoy. Todavía tiene ese estilo de la verdad, de callejerón, de las 70. No, y bueno, el cabre, entonces en los que ya no hay un callejero siempre. Pero la verdad, antes de que empezáramos el programa, estuvimos un rato platicando con Pierre, bueno. y bueno, deberían de enfocar un poco la pedalera que tiene ahí, es una parte de lo que en realidad tiene, ¿no? De sus juguetes. En su casa y todas las cosas, ¿no? Pero en realidad, lo que estamos escuchando hace rato, toda esta canción es muy buena. A mí sí me gustaría, Mariano, que nos platicaras un poco acerca de la letra de esta canción, porque me llegó a lo que sea de cada quien. Pero está... digo, hay unas servilletitas ahí, que los clines por ahí. Sí, por favor. Está bulleando. No, pues bueno, uno alimenta las rolas. Muchas rolas de mascatuercas, yo les llamo rolas de diseño. Porque agarramos esta idea de los monstruos y todo, entonces me armé la de la bruja, la del monstruo, otras más. Que es así, hablando de lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Y hay otras que te salen por situaciones que te pasan en la vida y de pronto es como... sale una rola. Y aquí, alegre, en esta canción, ¿a quién le pasó? Alegre, divertida. Es mía, yo la escribí, sí. Entonces, una canción alegre, divertida, ¿verdad? Sí. Entonces... el club de los optimistas. El club de los optimistas. Y bueno, es esta catarsis de la que te hablaba hace rato de donde sacas estos exorcistas, estos demonios, estos recuerdos, y la verdad que pues, hacemos una conjunción ahí chingona, y sí sale, o sea, sí me emociono, y al final estoy al punto del llanto, y es lo que quiero, y lo hago honestamente, y por eso tú dices, me llegó, porque sí, realmente es como, eso es lo que uno quiere, sí, claro, que el otro sienta lo que sientes. Sí, sí, porque a veces que... O sea, si lo sientes. Sientes celos. Siento sí tanto. Pero sabes que con la música de llanto, los chavos tienen sentimientos, cabrón. No creen que nada más es el puro desmadre y el olor así. No solo somos robots o monstruos de cartón. Exactamente. ¿No? Y eso es bien chido porque eso habla de un grupo que también es completo en todos los sentidos, ¿no? O sea, después de esa canción sabemos que sí, Mariano se pierde, sí. Mariano se pierde por dos semanas. Sí, ya se emocionó, ya quiere llorar. De hecho, no se preocupa, ya se perdió dos semanas, va a traer una rola buenísima. Sí, el cabrón ya se fue, como te venía yo diciendo. De hecho, las chelas van a cambiar por tequila porque ya se siente demasiado fuerte. Ya te llegó a lo más profundo. Hace falta algo más fuerte. Es lo que le digo, cabrón. Pero qué chido, Mariano, que nos den la posibilidad a la Mosca Brillí de ser parte de ahora ya los Mascatuercas. Eso, ¿no? No, pues que más aquí bien vamos chido. A estar 8 días. Qué chido que se logró, porque yo ya había visto, es que ustedes suben su material, lo suben al YouTube. Así es. Me eché el de Camerina Rabasa, me eché otros más. También hice mi tarea. No, sí, es que fíjate que cuando empezamos No, los vi hace tiempo, pero me encanta, o sea, sí fue como chido. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Pons, que fue el programa más reciente de hace 8 días, comentaba eso, ¿no? O sea, no es necesario que un programa, como se habrá dado cuenta el público, no traemos nada planeado, ¿verdad? Ni escrito ni nada. El único plan es pasar por un sí. Exacto, ¿no? Y ya fueron dos. Uno. Pero uno. Por eso ya no hay. Pero sabes que durante el programa hay una transición interesante, porque cuando empezamos... Estás moviendo la Cuando empezamos... La toma águila. Acartonados por el nervio, si tú quieres, ¿no? El problema es que ya después, cuando queríamos continuar con el programa, pues
pues ya no hay ni parque para seguir tomando, ni cinta en la. Pero en la baterista siempre puede ir, porque no. Es de cinta, no mames. Yo creí que era un teléfono. Es cinta. Por eso, de cinta adhesiva. Cuando la cinta adhesiva empieza a calentarse, pues empieza a calentar. Oye, pues no, lo que pasa es que cuando, pues la primera vez que hablamos con el cabra de hacerlo, todavía esto era puro radio, ¿no? O sea, era así totalmente, pero que pues, es que hablamos de hacerlo hace como 2 años, ¿no? Más o menos. Pero la verdad es que está chingón que lo hayamos hecho ahora que ya es video, porque bueno, pues como puedes ver, está en vivo y toda la pinche cosa, y pues ya pueden ver cómo se pone uno mal, ¿no? O sea, empieza uno diciendo cosas más o menos 40. Ya ven que nosotros lo que queremos es tocar. Exactamente. Queremos que se diviertan y beban. Nosotros seguimos tocando. Además hay que recordarles que vayan mañana, ¿no? A lo de Doña Falla, porque pues, se va a poner chingón. Se va a poner chingón, va a haber expo de motos, va a haber un tianguis de productos de la región, productos orgánicos, ¿qué te parece? Me gusta mencionar que el lunes, así como eso de las 8 o 9 de la noche, va a haber un live stream de una maldita tocada que vamos como a hacer. Como en el Facebook de Mascatuercas va a encontrar el link. El lunes próximo, perdón. Este sigue después del domingo, antes del martes. O sea, hoy con ustedes, mañana con Doña Falla, el lunes en una azotea. Y YouTube. Esperemos que la lluvia nos haga un poco de paro y no caiga. Hace un par de horas platicamos con Jaime, y él dijo que iba a llevar sus machetes, ¿no? ¿Cómo dijo? Tú mañana dices, yo voy con tres machetes, cuchillo. Dijo. Fíjate tres que ha habido tres machetes, que ha habido programas muy exitosos, por ejemplo, el de compañeros más o menos de estilo que ustedes No. Los otros. Se me fue. Los cadetes de Linares, ¿no? Mirlo Melgarejo. Aneurisma, ¿no? Y Aneurisma. Aneurisma también tiene como 50 años. Bueno, Mirlo ya tiene como 50 tocando. Oye, pero está igualito, parece Harry Potter del punk. Como se la pasa. Harry Potter con canas. Sí. Saludos, Mirlo. Renovando el personal. Aneurisma, renovando el personal. Cada vez se lo echamos más. ¿Así se llama su grupo? Renovando el personal. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, lo que quería comentar es que hace un par de horas platicamos con Jaime. En el caso específico de Mirtle, el programa que grabamos con él tiene aproximadamente unas 500 y tantas visitas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que tú me dijiste hace rato, había que decirle también al grupo invitado que nos apoye también, Dándole like y mandando invitaciones, porque la verdad es que sí es muy agradable saber que, por ejemplo, el MIDE tiene 500, el programa que hicimos con Emanuel tiene... ¡Ah! 600, ¿tenemos 800. Que romper algún récord? ¡Claro! Yeah, ah, yeah. ¡Like, por favor, like! ¿Cuántas tienes con el Instagram? Lo que te digo es que... Vamos a meternos con los récords que podemos romper. Te voy a decir una cosa. Solo seis. ¡Ya ganamos un récord! Te quiero decir una cosa. El camarógrafo estaba desparasitando, el jefe dice que ya mira, yo quiero hacer un compromiso con ustedes. Yo quiero hacer un compromiso con los señores. Si logra más de los 500 visitas que hizo yo pago la pena. Yo pongo uno de Jack Daniels. Órale, ahí está. Single Barrel, por favor. Lo que quieras. Órale, ya estuvo, Ya dijo, está grabado. Single Barrel. Es más, si las llegan a hacer las 500 ahorita, lo pongo de una vez. A ver, va. Échale ganas, ahí está. Oh, say,
Pues Arturo de plano, quién sabe, se extasió, con la bruja, se extasió tanto que se fue. Yo alcancé hoy que dijeron dos suaves y una dura y salió corriendo. Entonces, ellos son los suaves, ¿eh? Y entonces no sé a dónde fue, se llevó una lata. Bueno, esperemos que. Hay que ver dónde está el humo. Exactamente. El humo será nuestra guía a partir de este momento.
Oye, pues qué chingón, no mames, y qué lástima que ya se va a acabar, cabrón, porque... Sí, ¿a poco tenemos solo un tiempo? ¿No podemos seguir toda la noche? No, sí, sí, claro, eso también. Así. ¡Podemos romper el récord! ¡Queremos romper otro récord! Ah, exactamente. Que no solo sea de cerveza. Y el nuestro. Ya, ya, mira, sí. No tiene, no es ningún récord. Sí, claro. Además, el que se acaba de ir corriendo prometió un pomo, ¿no?, de un whisky, de no sé de cuál. Quedó grabado. Sí. Quedó grabado. Así que está. Tiene que cumplir, cabrón. Eso, ¿no?, es porque... una prueba... Porque, o sea, nos podrán defraudar con todo, con los votos, con la rivalidad, sí, ni se perdona nunca jamás, ¿no? Entonces, exigiremos que se cumpla la promesa de campaña que hizo. Vamos a poner empeño en cumplir las promesas prometidas a la gente de la gente, al pueblo del pueblo. Vamos a decirlo, pues, ¿no? That means. Bueno, ya. Está bien, vamos a quedar, quedan 5 minutos, lo cual implica que... ¡Música! 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 Pero antes de... Link en el Face, de Mascatuerca. Está el link del streaming en vivo. Exactamente, en SoundCloud pueden bajar las rolas, toda la chingada. Algunas. Mira, la mayoría. De las 8 de la noche en adelante, conéctense, ahí está en el Facebook de Mascatuerca. El evento, creo que el streaming empieza a las 6:30. Unas bonitas canciones para disfrutar. Chequen a la banda, va a estar gente con Plino Poisot. Además, Grillo, grandes hermanos Grillo, Figueroa, Alejandro Figueroa, grandes hermanísimos. Entonces, ¿cómo y nosotros para que la perdamos? Yo quiero felicitar a Alejandro Figueroa, ayer lo acompañé al Rat Battles Underground de la Revolución. Y ganó, pasó a la final. Él y Arpa Patán de los Patanes. Arpa Patán y Alejandro Figueroa son un crew de raperos, rockeros. Y pasaron a la final, un aplauso por ustedes, hermanos. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues muy bien, saludos al Grillo, ¿no? Entonces, esto... Pues adelante, pues muchas gracias. Yo creo que Arturo, por el parque. Desechable. Y bueno, gracias a... Me lleva. Sí, ya, como quiera. Me lleva. Bueno, yo me voy. Este es el primer single del grupo, un gran éxito en las discotecas de Tanzania. Y en Kuala Lumpur. Así es, claro. En Kuala Lumpur. Ahí ya no vamos a regresar, hicimos un desmadre. Hicimos un desmadre y fuimos deportados, estamos vetados, pero promovemos el rock and roll por aquello. Me dijo que era mayor de edad, lo sabe también, ¿no? Pero era un abajo, no puedes confiar en eso. Gracias, señor. Venga. Sí. ¡Bonito! ¡Eso! ¡Otro intento! Estoy enojado, estoy vacunado, quizá no me
Pedimos también de nuestros amigos del CISEN que nos estuvieron monitoreando todo el tiempo. Saludos compadres y saludos al software Pegasus, que siempre está atento de nuestra aventura, no las persina, ¿no? Poco nos, gracias Miguel, Ángel Hidalgo y González, que ustedes lo están viendo ahí en vivo. Y es nuestro camarógrafo oficial. Ahí ya estás gritando. Bueno, pues ya no le vamos a abrir. Bueno, pasen las chelas. Gracias, gracias, Oscar. Gracias a nuestros amigos, músicos también. Hay que mencionar que es, vaya, muy padre que este programa se ha hecho entre músicos. Exacto. Y el maestro Jaime, Miguel Ángel, honor. Y los que están por ahí y los que están allá abajo. Cuyos nombres no queremos hablar. Vale, ya una trayectoria musical también entre la producción de este programa. Algún día les haremos una entrevista a ustedes. Claro, exactamente. Gracias. Gracias, aplauso, chingón. Ay, cabrón. Otra. Sigamos tocando, ¿no? ¿Qué hora son? ¿De qué me perdí, amigos? Ya se acabó. Te perdiste la bruja, te espanto la pinche bruja. Ustedes se van a perder de esto.